I don't know if we do. Mommy, I'm hungry. Oh.
always say if somebody gonna say they're gonna play a video game without hurting it. That just proves everything that they've been saying. The Tiffany has one door, she better than you say. Being a high risk person, anything can happen. So I think meeting with a psychic can help me find out. Am I gonna have an open first? En los sistemas de distribución. La medida también establece que la respuesta del gobierno de la isla ante riesgos catastróficos tiene que ser una inmediata y coordinada. La agrupación en claro lanzó Se parece a ella, un tema de celebración que exalta la figura femenina y repudia la violencia contra esta. El videoclip fue estrenado hoy por el canal de YouTube de Enclave. La canción se encuentra disponible en todas las plataformas. Yo soy Paul Gamache y esto es lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico. En más información, esta mañana falleció Ricardo González, conocido popularmente como Cepillín. El actor se sometió a una cirugía de columna vertebral de emergencia después de que el 27 de febrero sufriera un fuerte dolor mientras bajaba las escaleras de su casa. Tras la operación, fue diagnosticado de cáncer. Cepillín comenzó su carrera en 1977, conduciendo el show de Cepillín. Además de su trabajo como actor, también se desempeñó como cantante infantil. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Ahora tenemos el lado de qué vamos a tener, especialmente con esas universidades que van a seguir entrando hacia nuestra región. Inclusive para esta siguiente noche vamos a tener cielos insumerios nublados. Ahora, lo que sí vamos a tener es aire seco todavía, a pesar de esas nubosidades, no vamos a ver esa posibilidad de precipitación, al menos en las siguientes horas. Tenemos un sistema que se va a estar acercando hacia el noroeste de nuestra área, y esto es lo que vamos a estar muy pendientes. Pero tomando en cuenta estas masas, ese aire seco, lo que se está registrando, toda la humedad se sigue manteniendo en el Golfo de México y también en el Atlántico. Ahora nosotros vamos a tener vientos que van a estar cambiando de dirección, pero las buenas noticias es de que a pesar de que van a estar cambiando de dirección, van a estar entre 5 y 15 millas por hora. No esperamos intensos vientos hasta este momento. En la nación tenemos fuertes sistemas de baja presión que están atravesando la nación precisamente, especialmente el que se encuentra en el extremo noroeste, que está trayendo en nieve, las altas elevaciones, y lluvia, que ya se está afectando especialmente ahí en Montana, en partes de Idaho y también en Norte de California. Esto está ya cruzando la mayor parte del centro de la nación y la pregunta es si va a alcanzar a llegar hacia nuestra zona. Todo parece indicar que sí va a ser de esa manera porque van a seguir su camino natural. Ahora, en estos momentos tenemos cielos en su medio despejados, pero ahí vienen esas nubosidades que ya para esta noche nos van a dar de cielos parcialmente nublados en su medio despejados.
Vamos a revisar esos sistemas que se encuentran hacia el oeste, hacia el sur sureste. Tenemos alta presión y así vamos a continuar al menos en las siguientes horas. Las temperaturas para esta noche con cielos parcialmente nublados en su medio nublados van a estar en los 30, serán débiles hacia el norte en Manchester, hacia el impacto serán en los 50, con excepción de Manchester.